¿Preparados para alucinar con esta maravilla? 1, 2 y 3, aquí está, mirad, es alucinante, es nuestro bizcocho japonés de chocolate. Y os vamos a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla y conseguir esa esponjosidad tan característica. Además, es una receta perfecta para celebrar el Día Internacional del Chocolate. Estoy feliz de enseñaros esta receta porque a veces pensamos que hacer un bizcocho súper esponjoso es muy complicado, pero hoy vamos a demostrar que no es así. Así que vamos a empezar con la preparación de la masa. En primer lugar necesitaremos un poquito de aceite que hemos calentado en el microondas, harina Belvey que la vamos a tamizar igual que el cacao. Empezamos con la harina, que tamizamos con golpecitos, le damos un poquito de fiesta al cuerpo. A continuación vamos con el cacao, que también lo vamos a tamizar para que se mezcle mejor y se integre mejor los dos ingredientes. Lo mejor es saber que cuando tomamos cacao o chocolate, estamos tomando unas sustancias que se llaman neurotransmisores que nos ayudan y que están muy relacionadas con el placer y la felicidad. Así que esta receta nos va a poner muy felices. Lo tenemos ya mezcladito y ahora vamos a incorporar el aceite. Lo vamos incorporando poco a poco para que no se vayan haciendo grandes grumos. Ahora solo tenemos que darle vueltecitas y vamos mezclándolo todo. Se va a quedar una pastita que estará ya para comérselo directamente así. Vamos con el siguiente paso de nuestra receta, es el momento de incorporar las yemas de los huevos. Hemos utilizado huevos de gallinas criadas en suelo. Hemos separado la yema de la clara y las claras las hemos reservado en la nevera para que se enfríen. Eso hará que a la hora de montarlas se queden perfectas y nos resulte más sencillo. Tenemos las yemas incorporadas y ahora es el momento de incorporar la leche. La leche que utilizamos es la leche fresca entera bio de Milbona. Hay que hacerlo con cuidado para que no nos salpique, para que se integre bien y se quede una masa homogénea. Ahora que tenemos ya casi lista esta primera parte de la masa, vamos a poner una pizca de sal que nos ayuda a potenciar el sabor. Cuando tengamos listo ya esta parte de la masa, empezaremos a montar las claras de huevo. Es el momento de montar nuestras claras. Empezamos con las claras de huevo, que las tenemos enfriaditas en la nevera, las hemos tenido un ratito. Tienen que estar frías porque nos ayuda a montarlas luego mejor. Metemos en un bol las claras y el azúcar. Y ahora con nuestra batidora le damos caña. Ya tenemos listas nuestras claras montadas al punto de nieve. Ahora os voy a dar un truco para saber si las claras están bien montadas. Necesitamos el bol con las claras y con mucho cuidado, porque podemos tener un accidente posiblemente gracioso, pero no lo queremos tener, es girar poco a poco el bol y ponerlo boca abajo. Si las claras no caen, es que están listas las claras. Hay que tener cuidado porque si no podemos llevar la cocina llena de claras de huevo y no nos apetece. Si queremos hacer otro más gracioso, pues lo que podemos hacer es ponerlos encima de la cabeza. Y si no caen, es que lo tenemos listo. Así que vamos a continuar con la receta. Tenemos aquí nuestra masa con el cacao, con la harina Belvey y con las yemas de huevo. Y lo que vamos a ir es incorporando las claras montadas poco a poco a esta mezcla. Por el lado de las agujas del reloj, con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Sé que si estáis viendo esta receta es porque sois golosos, así que antes de marcharme no puedo irme sin recomendaros estos postres fáciles que os van a inspirar muchísimo en nuestro canal. Ya tenemos lista nuestra masa para hornear. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos cogido un molde para horno, hemos añadido un poquito de papel para hornear con aceite para que nos sea más sencillo luego desmoldarlo, hemos añadido nuestra masa y en la base agua. Recordad los tiempos de horneado, son 150 grados 90 minutos y sale perfecto, así que hay que tener un poquito de paciencia. Vamos con la pregunta de los fans, vamos a ver qué pasa si no lo horneamos con agua. Pues si no lo horneamos con agua, nuestro bizcocho lo más normal es que se nos seque, ya que una de las características principales del bizcocho japonés es que hay que cocinarlo al horno con vapor de agua. Pero si no podemos hacerlo por alguna circunstancia, podríamos ponerlo unos 60 minutos al horno a 150 grados y cuando se vaya cumpliendo el tiempo yo lo que haría sería ponerle un cuchillo y si sale limpio es que lo tenemos listo. Y si tenéis más preguntas, no dudéis en escribirnos en comentarios y os contestaremos encantados. Por favor, venid y contemplar esta maravilla. Qué pena que no lo podáis oler desde vuestra casa.
Cuando lo hemos sacado del horno, lo que tenemos que hacer es dejarlo unos 10 minutos para que se enfríe. Así no correremos el riesgo de que se nos rompa. Y así por fin tenemos listo nuestro bizcocho japonés de chocolate con una textura y sabor de 10. ¡Os va a encantar! Esto es todo por hoy. Espero ver vuestros bizcochos. Y ya sabéis, si no queréis perderos nuestras recetas y contenidos, tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube. Activáis las notificaciones en la campanita y así estaréis al día de todas nuestras novedades. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, darle like. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, en la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! ¡Está de vicio! Lidl marca la diferencia.